Adelante, Rolando, vamos a ver qué traes dañado en la suspensión. Bueno, para empezar, el tornillo estabilizador, y ya sabías de eso porque lo traes ahí. Sácalo, Héctor, por aquí debe estar una de esas cajas, ¿sí? Y vamos a ver movimientos raros y extraños que haya, ¿sí? La terminal de la dirección se mira buena. La rotulona se mira buena y parece que tiene chiche para engrasar. Ahí tenemos grasera, le aventamos unos bombazos. Aquí estamos bien. Y ahorita sacamos, sí, el amortiguador de plano está para la roña, para la bestia. Feo, no sirve. Sí, amortiguador. Y de este otro lado, terminal de dirección también se mira buenona. Sí, el tornillo estabilizador se mira bueno, como que este lo pusieron. Y rótula. Se mira buena, nomás se mira sucio. Te la vamos a dar una pistoleada y una engrasada. Y tornillo estabilizador está bueno. No hay juego. Ok. Tornillo estabilizador nuevo. Porque este no lo trae puesto. ¿Sí? Y vamos a pistolearle para que vean cómo tira toda la mugre, mira, de las balatas. Listo, ya le dimos su pistoleada para calentar a toda la mugre. Aquí la vamos a dejar un rato trabajando. Se me hace que la fuga de aceite que trae Rolando es de aquí de la pulea del cigüeñal. Ahorita igual que se escurra bien y se seque, vamos a ver. Le vamos a soplar ahorita con la aspiradora para secarle y ya le podemos meter mano ahí.